Hola, buenas tardes. Represente el punto con coordenadas cartesianas 1, menos 1 en términos de coordenadas polares. Eso para el tema de coordenadas polares. Tenemos que R es igual a la raíz del cuadrado de X más el cuadrado de Y, ¿sí? Si sustituimos, eso es tener raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y eso nos deja raíz de 2. R es raíz de 2. También tenemos que la tangente de teta es y sobre x. Y en ese caso sería menos 1 sobre 1, lo que nos deja en menos 1. Acá vamos a dar como una nota el punto 1, menos 1 está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, teta es igual a menos pi cuartos. También podemos decir más generalmente, voy a copiar este. Teta es menos pi cuartos más 2n más 2n por pi. ¿Sí? Donde n es natural. Pero nosotros vamos a decir que entonces, el punto 1, menos 1 es raíz de 2 menos pi cuartos. Si queremos dar un valor específico, lo vamos a dejar en menos pi cuartos para el valor de teta. Y pues eso es todo, espero y les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye. Teta fue menos pi cuartos, R fue de raíz de 2. Espero sus likes, sus comentarios, suscríbanse, hasta pronto. Gracias por ver los videos. Saludos.